Buenas noches. Intenciones para la Santa Misa. Víctor López y familia. José Pérez Marco. José Climent Pérez. Amparo Navarro Puig. Amparo Femenía Bañuls. Héctor Tormo Martí. Familia Torregrosa Segura. Por la salud de Enrique. Familia Bertó y Fuster. Juan Antonio Lloret Lloret. Acción de gracias al Beato. Y Jesús Sánchez Romero. Llenos de alegría, queridos hermanos, nos hemos reunido para dar gracias a Dios con la celebración del sacrificio del Señor, por la elevación de la Iglesia del Beato a Santuario Diocesano del Beato Andrés y Bernón. Participemos activamente, oigamos con fe la palabra de Dios, para que nosotros, pueblo de Dios, renacidos en la misma fuente bautismal y alimentados en la misma mesa, crezcamos para formar un templo espiritual y reunidos junto al mismo altar, aumente nuestro amor a los hermanos, como bien vivió el Beato Andrés y Bernón. Cantamos un himno de gloria al Beato con todo amor. Nuestro pueblo alegre está, oh Beato Andrés y Bernón. Viva, viva, viva el Beato, viva el Beato Andrés y Bernón. Vista, vista, vista el Beato. Beate Andrés y Bernón.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz estén con todos vosotros en la Santa Iglesia de Dios, y con tu Espíritu. Procedo a la lectura del decreto del señor Cardenal, en que se erige el santuario diocesano del Beato Andrés y Bernón. Decreto de erección del santuario del Beato Andrés y Bernón, ubicado en la iglesia de San Roque, en Gandía. Antonio, del título de San Pancracio, Cardenal Cañizares Llobera. Por la gracia de Dios y de la sede apostólica, Arzobispo Metropolitano de Valencia. La iglesia de San Roque, en Gandía, también conocida como Iglesia del Beato, construida en el siglo XVIII en el antiguo convento franciscano de San Roque, fundado por Carlos de Borja y Meneses, el quinto duque de Gandía, constituye uno de los puntos emblemáticos de la tradición religiosa de la ciudad de Gandía, por ser testigo de excepción de la santidad del Beato Andrés y Bernón, beatificado por su santidad el Papa Pío VI el 22 de mayo de 1791. Teniendo en cuenta el acuerdo de cesión de dicha iglesia a favor del Arzobispado de Valencia, adoptado por la Junta de Gobierno Local de la ciudad de Gandía, el 18 de febrero de 2019, animado por el deseo de que este templo continúe dando numerosos frutos espirituales y habiendo oído el Consejo Episcopal por medio del presente, y a tenor de lo dispuesto en los cánones 1230, 1232 y 1234 del Código de Derecho Canónico, erijo el santuario diocesano del Beato Andrés y Bernón con sede en la iglesia de San Roque de Gandía y le concedo personalidad jurídica canónica. También apruebo los siguientes estatutos por los que deberá regirse dicho santuario. Fin. La finalidad principal del santuario diocesano del Beato Andrés y Bernón es promover el culto, la piedad y el provecho espiritual de los fieles, favoreciendo la devoción al Beato y la difusión de sus virtudes para edificación de los fieles y con cuya intercesión son protegidos. Es deber del rector, bajo la autoridad del ordinario del lugar, cuidar de que las funciones sagradas se celebren dignamente y de conformidad con el Código de Derecho Canónico, que se cumplan fielmente las cargas, se administren con diligencia los bienes y no se haga nada que de cualquier modo desdiga la santidad del lugar. El santuario será sede de la Hermandad del Santo Sepulcro, de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y de la Asociación Pública de Fieles del Beato Andrés y Bernón, debiendo prestar el rector del santuario asistencia espiritual a sus miembros. El rector del santuario debe asistir espiritualmente las asociaciones públicas de fieles que en el futuro puedan tener su sede en el santuario por delegación del párroco abad de la parroquia La Asunción de Nuestra Señora, colegiata de Gandía, y con el visto bueno previo del ordinario del lugar, dado en Valencia el 29 de abril de 2022, festividad de Santa Catalina de Siena, Virgen y Doctora de la Iglesia, patrona de Europa. Firmado Antonio Cardenal Cañizares Llobera, Arzobispo de Valencia, por mandato de su Excelencia Reverendísima José Francisco Castelló Colomero, Canciller Secretario. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. Gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos.
Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, derrama tu gracia sobre este santuario diocesano del Beato Andrés y Bernón, y socorre a cuantos en él te invocan. Que el poder de tu palabra y de los sacramentos fortalezcan aquí el corazón de todos los fieles. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Así dice el Señor: guardad el derecho, practicad la justicia, que mi salvación está para llegar y se va a revelar mi victoria. A los extranjeros que se han dado al Señor para servirlo, para amar el nombre del Señor y ser sus servidores, que guardan el sábado sin profanarlo y perseveran en mi alianza, los traeré a mi monte santo, los alegraré en mi casa de oración, aceptaré sobre mi altar sus holocaustos y sacrificios, porque mi casa es casa de oración, y así la llamarán todos los pueblos. Es palabra de Dios. Esta es la morada de Dios con los hombres. Esta es la morada de Dios con los hombres. Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne retorzan por el Dios vivo. Mi corazón y mi carne regozan por el Dios vivo. Hasta el gorrión ha encontrado una casa, la golondrina un nido donde
colocar sus polluelos. Tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Esta es la morada de Dios con los hombres. Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Fíjate, oh Dios, en nuestro escudo, mira el rostro de tu ungido. Esta es la morada de Dios. Vale más un día en tus atrios que mi en mi casa, y prefiero el umbral de la casa de Dios a vivir con los malvados. Esta es la morada. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, sois edificio de Dios. Conforme al don que Dios me ha dado, yo, como hábil arquitecto, coloqué el cimiento. Otro levanta el edificio. Mire cada uno cómo construye. Nadie puede poner otro cimiento fuera del ya puesto, que es Jesucristo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo. Ese templo sois vosotros, es palabra de Dios. Aleluya. Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, En aquel tiempo, entró Jesús en Jericó y atravesaba la ciudad. Un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de distinguir quién era Jesús, pero la gente se lo impedía porque era bajo de estatura. Corrió más adelante y se subió a una higuera para verlo,
porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y dijo: Zaqueo, baja enseguida, porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Pero Zaqueo se puso en pie y dijo al Señor: mira, la mitad de mis bienes, Señor, se la doy a los pobres. Y si de alguno me he aprovechado, le restituiré cuatro veces más. Jesús le contestó: hoy ha sido la salvación de esta casa. También este es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Que així no vos veig, ahir no vos veig. No m'enfoques molt, que així era mal, eh? M'alegra molt saludar-vos esta vesprada tan important en Gandia. Ho aconsegueu tot, santuari de Tesana, la siguiente no sé què va ser, una catedral o algo. Enhorabuena, Creo que es importante que nos situemos interiormente en el acontecimiento. Sin duda alguna es una cosa grande para la ciudad y os lo merecéis, seguro. Pero es bueno que nos situemos interiormente, porque lo externo puede ser satisfactorio momentáneamente, y lo es, pero pasa enseguida. Realmente lo que buscamos es que nos arda el corazón. Y nos arde el corazón cuando escuchamos a Jesús, cuando intentamos que su palabra cale hasta lo más profundo de nuestras entrañas y nos diga cosas, nos haga sentirnos bien y nos haga verdaderos protagonistas del acontecimiento. Hemos escuchado el relato de Zaqueo, que todos hemos leído tantas veces, pensado tantas otras, meditado otras más, siempre insuficientes, y siempre es un aliciente en nuestra vida. Situémonos en la perspectiva de Jesús en el Evangelio. No hagamos como otras veces, como la excusa de Zaqueo, que era bajito, sus limitaciones, sus dificultades, sus temores. A veces hacemos eso en nuestra vida cristiana y perdemos el tiempo. Jesús no pasa por casualidad por allí, no es una casualidad. Es verdad que es el camino que recorre. Zaqueo se esconde subiéndose a la higuera para mirar qué ocurre, sin más intención que ver pasar de lejos aquel personaje. Pero dice el texto con razón que Jesús se detiene y le mira. Es bueno que nos situemos nosotros en esa realidad. Es lo que hace Jesús permanentemente en nuestras vidas. No es casual su paso por nuestra existencia, no es casual. No se hace el encontradizo, pasa intencionalmente para pararse en el camino de la vida y mirarte y llamarte por tu nombre. Con estas palabras que dice el Evangelio, que realmente algunos dicen, hay un texto que mis hermanos conocen, un comentario de Juan Pablo II a este texto, que dice que la traducción más exacta sería: es necesario para mí que yo vaya a tu casa. Podía Jesús hacer el gesto de ser invitado, como hacía otras veces, que nos dicen las Escrituras, es Él el que quiere invitarse. Incluso
lo fundamenta con ese deseo. Era, quiero ir a tu casa, es necesario para mí, yo quiero ir a tu casa, quiero estar contigo. Es verdad que, digamos, que el ámbito físico de la casa de Zaqueo es simbólico en relación a lo que quiere hacer Jesús, es meterse en su vida. Pensemos en el desconcierto que Zaqueo siente aunque Jesús le pida ir a su casa. Es así nuestra vida. Lo creemos así. ¿Dejamos a Jesús pasar de largo? ¿O tal vez buscando ese encuentro aparentemente informal o inesperado, necesitamos que Jesús te diga, quiero hospedarme en tu casa? Es necesario para mí ir a tu casa, quiero estar contigo. Tu casa es tu corazón, tú eres el templo de Dios. Es verdad que Zaqueo experimenta una conmoción inmensa que le hace cambiar la vida. No pensemos que nosotros tengamos más o menos méritos que aquel publicano. A veces en nuestros caminos interiores de vida cristiana nos escondemos y pensamos, ¿será posible que Jesús, Maestro, se pare en el camino de la vida para mirarme a mí, llamarme por mi nombre y decirme que quiere ir a mi casa? Sí. No te excluyas. No nos excluyamos. No tiene sentido. Incluso deseemos que eso acontezca en nuestra vida, para que su presencia en nuestra casa interior transforme nuestro corazón. Sintamos el gozo inmenso de la misericordia, sentirnos bendecidos, amados, acariciados, perdonados, salvados, sanados interiormente. Zaqueo se siente inmensamente feliz. Y empieza a decir que, bueno, sus deseos inmensos de generosidad, de entrega, de cambio de su corazón. Esa es la experiencia que nosotros buscamos permanentemente en nuestra vida cristiana. Es verdad que a veces, perdonadme, nos distraemos mirando hacia otros lugares que no nos satisfacen y nos damos cuenta del paso de Jesús por el camino de la vida, que se detiene una y otra vez y nos llama por nuestro nombre. Insisto, con las mismas palabras del Evangelio, es necesario para mí que yo vaya a tu casa. Quiero estar contigo. Quiero que te sientas feliz. Quiero que experimentes mi presencia. Cuando nosotros hoy damos gracias por este regalo que la diócesis hace a Gandía, podemos hacerlo contemplando la belleza del lugar, la historia del lugar, el arte del lugar, precioso, admirable. Incluso podemos hacerlo con lo que nos sugieren las imágenes que nos acompañan, que despiertan nuestra devoción, son nuestra tradición, es la historia cristiana de Gandía, pero las paredes y las imágenes no tienen alma, tú sí. El templo no tiene alma, tú sí, el templo eres tú. Y donde Dios quiere habitar es en tu casa, es en tu corazón. Para que nosotros, a través de esa experiencia de fe, hagamos que nuestras vidas se conviertan en lo que Jesús nos enseña en el Evangelio. Lo hemos escuchado en la segunda lectura. Sois edificio de Dios, ese templo sois vosotros. El templo donde Dios quiere habitar, donde Dios quiere hacer cosas grandes, es tu vida. En nombre de Dios, créelo, porque de esa manera buscaremos siempre que este lugar concreto, este lugar físico, este santuario diocesano, haga verdad lo que nosotros experimentamos en nuestro corazón cuando Dios se encuentra con nosotros, que es siempre. Si es así, si Dios habita en nuestro corazón, como dice el Evangelio, este lugar, como tantos otros de la ciudad, será un lugar de acogida. Sed acogedores, donde todo el mundo pueda estar, donde todo el mundo, sin excepción de ningún tipo, se siente a gusto, se sienta en su casa, donde no cerremos la puerta nunca a nadie, jamás. Dios no lo haría, nosotros no podemos hacerlo. Lugar de acogida, donde los que vengan se sientan, las personas que vengan se sientan acogidas,
como hacía Jesús en el Evangelio, experimentando en este lugar la misericordia, que es ese don precioso que Dios nos hace en Jesús para nuestra paz interior, nuestra alegría, nuestra libertad, nuestra felicidad. Que este lugar sea expresión de nuestra grandeza interior. Y los que nos encontremos permanentemente en este lugar demos testimonio afuera de que nos queremos, nos respetamos, nos valoramos, nos ayudamos, que nuestro corazón es pequeño y grande a la vez porque Dios lo quiere así. Que este lugar sea para que los demás digan, mirad ellos cómo se aman. Que este lugar nos haga como Jesús nos enseña en el Evangelio, pobres, humildes, disponibles, serviciales. Que este lugar sea expresión de que se hace verdad lo que dice Jesús en el Evangelio, hoy quiero hospedarme en tu casa. Felicidades. Este mundo nuestro, tan complejo a veces, que nos crea tantas preocupaciones y sinsabores, es verdad, necesita lugares de paz. Pero los lugares físicos, bueno, pueden propiciar esa experiencia espiritual de recogimiento y de devoción, pero no son posibles sin tu vida y sin tu testimonio. Que este santuario diocesano, esta iglesia del Beatet en Gandía, nos ayude a través de la oración, del encuentro, la devoción, de la experiencia que cada uno pueda tener, nos ayude a ser mejores. Lo necesitamos. Nos ayude a tener un poco más de bondad. Nos ayude a respetarnos más unos a otros. Nos ayude a hacer verdad lo que Jesús espera, como el Padre me ha amado así, amaos unos a otros. Y que nuestro testimonio, pobre, sencillo, gratuito, generoso, se convierta en bien para los demás. Que todos los que puedan venir aquí, que todos los que podáis venir aquí, que todos los que estén invitados a estarlo, sientan esa experiencia de sentirse amados por Dios y enviados a ser buena noticia en este mundo. Que así sea. Integrados en la construcción de la Iglesia, santuario consagrado al Señor, y convertidos en morada del Altísimo, que se complace en habitar con su pueblo, elevemos nuestra oración a Dios, Padre Todopoderoso. Para que nuestra Iglesia diocesana, con su arzobispo don Antonio, los obispos auxiliares, en especial Monseñor Arturo Ross, los presbíteros, los diáconos y demás ministros, crezcan visiblemente en nuestro pueblo y con su apostolado reúnan la unidad y en el amor a los hijos de Dios que habitan entre nosotros y nos conocen y que no conocen a Jesucristo. Roguemos al Señor. Te rogamos, Dios. Para que todos los que viven impregnados de materialismo o bien oprimidos por la miseria y el sufrimiento, descubran y deseen el cielo nuevo y la tierra nueva. De los que es imagen y primicia la Iglesia peregrina aún en el mundo, roguemos al Señor. Te rogamos, por todos los aquí reunidos para celebrar con la fe esta liturgia en acción de gracias, por la elevación de este santuario diocesano, para que con amor y devoción podamos llevar a todos la paterna bondad de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, Dios. Para que la fuerza del Espíritu Santo que Jesucristo comunicó a los santos apóstoles y por ellos a sus sucesores
fortalezca a nuestro obispo electo, Monseñor Enrique Benavén Vidal, a fin de que ejerza sin reproche su ministerio y apaciente con santidad esta iglesia particular de Valencia que le ha sido encomendada. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que durmieron con la esperanza de resucitar para que vean a su Dios cara a cara, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios todopoderoso y eterno, que aunque no puede ser contenido ni en el cielo ni en la tierra, te dignas tener una morada para significar tu presencia entre nosotros, de manera que podamos invocar en ella tu nombre. Escucha desde el trono de tu gloria nuestras oraciones y concédenos bondadosamente todo lo que te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el altar del Señor ofrecemos cirios. Con esta ofrenda permite que seamos siempre luz y sal para el mundo, que necesita de ti y está en tinieblas. Estos cirios representan a todos los devotos del Beato que se acercan para encender un cirio y pedir su intención. Flores, Señor, en tu altar presentamos estas flores, maravilla de tu creación. Bendice tu naturaleza y permítenos que siga siendo nuestra casa natural. Alimentos. El beato Andrés Ibernón siempre confió en la providencia. Cuando la limosna no recogía suficiente pan para la comunidad ni para los pobres, no se turbó confiando en la providencia. En la portería, un joven trae un canasto con 18 panes muy blancos, que no solo bastaron milagrosamente para toda la comunidad de 40 religiosos, sino que además sobró para repartir a la multitud de pobres que se hallaban en la portería. Por eso presentamos en el altar del Señor estos alimentos. Vino. Recibe, Padre, esta ofrenda, recordando así la sangre de tu sacrificio, signo de amor y misericordia por nosotros, tus hijos. Pan. Con esta ofrenda queremos conmemorar tu entrega corporal, gesto de que somos una iglesia en comunión con Cristo.
Te vengo a ofrecer, oh mi Salvador, el vino y el pan de nuestro sudor. Te vengo a ofrecer con todo mi ser, el vino y el pan, la tierra y el sol y mi corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a ofrecer, oh mi Salvador, el vino y el pan de nuestro sudor. Te vengo a ofrecer con todo mi ser, el vino y el pan, la tierra y el sol y mi corazón. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Al conmemorar el día en que te dignaste llenar tu casa de gloria y santidad, te rogamos, Señor, que hagas de nosotros una ofrenda siempre agradable a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque has querido reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la fuerza del Espíritu a los hijos dispersos por el pecado. De este modo tu Iglesia, unificada por virtud y imagen de la Trinidad, aparece ante el mundo como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu para alabanza de tu infinita sabiduría. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos, proclamando llenos de alegría. San, 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 san es el Señor, Dios del universo, el ser. Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el beato Andrés y Bernón, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Dame el micro para ti. Ángel de Dios, que lleve
Este es Jesucristo, el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a este banquete. Señor, no soy digno de que entres en casa, pero una palabra tuya será para sanarme. Soy vuestro pan, tomad y comed.
Oremos. Te rogamos, Señor, que el pueblo a ti consagrado reciba los frutos y el gozo de tu bendición, para que vea recompensado en el espíritu del trabajo material que ha ofrecido en este día de fiesta. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentémonos un instante, por favor. Buenas noches, señor obispo auxiliar, autoridades eclesiásticas y civiles, presidente y madrina de la Asociación del Beato, Junta Mayor de Hermandades, Hermandades, Federación de Fallas, amigos todos, miembros de la Asociación del Beato. Quiero dar un muy breve mensaje de gratitud y de orgullo. El de gratitud. Una ciudad es muchas cosas, la gestión de la convivencia, la cultura del respeto, pero también la pervivencia de las cosas que nos dan sentido, las tradiciones, los valores, las creencias, claro. Por eso debemos enorgullecernos, y es lo segundo que quería decir, porque todo el trabajo que hacéis los colectivos, el trabajo de las hermandades, el trabajo de la Asociación del Beato, pero también la pervivencia de las creencias y de los valores del Beato nos hayan permitido alcanzar la categoría de santuario. Mi enhorabuena, porque ese reconocimiento colectivo es también un motivo de orgullo de ciudad, pero sobre todo de proyección al futuro de los mejores valores del Beato Andrés Ibernón, que a mí, en mi casa, me inculcó mi abuela. Muchas gracias, enhorabuena y mi gratitud como alcalde. Excelentísimo y reverendísimo Monseñor Arturo Pablo Ross, obispo auxiliar de esta archidiócesis, señora Cipreste, don Ángel San Eugenio, nuestro párroco abad de esta colegiata de Gandía, hermanas religiosas de San José de Gerona, hermanas esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, queridos hermanos y hermanas, y nuestros hermanos sacerdotes aquí presentes. Señor alcalde, en su persona saludo toda la corporación del ilustrísimo Ayuntamiento de Gandía, señor presidente y madrina de la Semana Santa de Gandía, presidente y fallera mayor de la Federación de Fallas, juntas directivas de la Asociación del Beato Andrés Ibernón, hermandades Nuestro Padre Jesús Nazareno, Santo Sepulcro, que tiene su sede canónica en este santuario. A todos vosotros, muchas gracias por vuestra presencia en esta Eucaristía de Acción de Gracias por la erección del Santuario del Beato. En pocas palabras, dar gracias a Dios y al señor Cardenal don Antonio Canizares por regalar a nuestra ciudad de Gandía un santuario, por hacer de esta iglesia un lugar acogedor y posibilitar a todos los peregrinos a encontrarse con Dios y experimentar un poco de las virtudes heroicas de nuestro querido Beato. Gracias, muchas gracias. Gracias a todos que nos ayudaron a preparar esta celebración, a la coral del santuario, que con mucha ilusión preparó las canciones para esta solemne Eucaristía. Para vosotros y para ellos, os pido un caluroso aplauso. Muy estimado don Arturo, gracias por venir a presidir hoy esta Eucaristía. En el domingo yo decía que estaba como un niño pequeño que esperaba el regalo de los reyes, y veo que el regalo fue mucho más precioso de lo que imaginaba, no solo para mí, sino que para todos nosotros que nos encontramos aquí. Gracias por venir.
Para concluir, invito al señor obispo, junto con el párroco abad, nuestro arcipreste, y el señor alcalde, para descubrir la placa conmemorativa de esta celebración solemne de acción de gracias. Y por fin, no podría dejar de decir, ¡visca el Beatet! Antes de la bendició, done les gràcies de tot cor per haver-me fet partícipe d'aquest aconteciment. Disculpeu-me per este any, ha vingut moltes voltes a Gandia, eh? Ja ho teniu bé bona temporada. No me mires de reull que te veig. Home, tinc que dir que és veritat que les voltes que ha vingut m'ha sentit molt acollit, molt ben tratat, molt acompanyat, com és el vostre estil. No deixeu de fer-ho. I sé que no és per quedar bé del bisbe, sinó que és la vostra manera de ser. Gràcies i que continuem amb molt de goig. En tot això, jo no he dit una paraula de felicitació i de gratitud per la seva entrega generosa a Heriberto. Jo, el vaig conèixer només va vindre del seu país, recordes la fiesta de la Virgen de la Caridad del Cobre en la parroquia de Olvier, de los cubanos. Pero bueno, cree que ya forma parte ecológico de Gandía. En el cuadro de Gandía ya está Heriberto Emposat. Veritat, gracias de corazón por hacerte nuestro, por hacer tuyas nuestras cosas y las nuestras tuyas, por tu entrega y por tu dedicación. No te canses, hijo. Estaremos contigo siempre. Gracias. El resto dels capellans, gràcies també per si diuen alguna cosa. I l'obispo no vols dir res, gràcies. Moltes gràcies, senyor alcalde. Tinc ganes de sentir la veu de Miguel Ángel, que sempre me suena a coses buenas del passat bonito de nostra vida. Moltes gràcies a tots i enhorabona. El Senyor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Inclinaos para recibir la bendición. Dios, Señor del cielo y de la tierra, que os ha congregado hoy para la dedicación de esta iglesia, multiplique sobre vosotros la bendición del cielo. Amén. Amén. Él quiso reunir en su Hijo a todos los hijos dispersos, haga de vosotros templo suyo y morada del Espíritu Santo. Amén. Para que así, felizmente purificados de toda mancha, podáis tener en vosotros a Dios como huésped y poseer con todos los santos la herencia de la eterna dicha, la heredad del reino eterno. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe Amén. Siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Pues que vuestra intercesión tanto vale allá en el cielo, danos favor y consuelo, Beato Padre. Siempre fuiste peregrino.
El que quiera pasar